Debería estarse grabando la clase. Ok. Primero, ¿qué todo? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo ha sido su día hasta ahora. ¿Cómo se encuentran en la escala de Carl Sagan? Si es que pueden prender su micrófono, tal vez. O si no, el chat igual lo leo. Nueve, pero con frío en el interior. En mi caso yo estoy en, tal vez como el 4, lamentablemente. Ay. 8. Sí, parece ser que el 8 es como lo ideal. Es como no estoy bien, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. En fin. Hoy nos corresponde cerrar el tema de biomoléculas, así que voy a necesitar harta colaboración porque tendremos hartos ejercicios. Si es que pueden usar su micrófono, ideal. Si es que no, el chat igual está bien, lo voy a estar revisando. Entonces, las metas de la clase serían prácticamente las mismas de la clase anterior, ya que el tema lo continuamos, solo que en la clase anterior hicimos un poco más énfasis en los bioelementos para sentar una buena base de química orgánica, una base decente. ¿Se acuerdan de esto? ¿De los bioelementos? Muy bien. ¿Se acuerdan de cuáles eran los bioelementos, qué secciones tenían, por así decirlo, y en qué se diferenciaban esas secciones? ¿Hay alguien que me puede explicar cuáles eran, qué distinciones tenían, así como jerarquías? Bioelementos orgánicos e inorgánicos. No. Los orgánicos e inorgánicos, recordemos, depende de si se basa o no en carbono. Carbono es uno de los bioelementos, pero orgánico e inorgánico depende de si contiene carbono. Entonces, no podemos analizar cualquier bioelemento, cualquier átomo y ver si es que tiene átomos de carbono, porque son átomos. Esas serían las moléculas. Las moléculas son muchos átomos. Entonces serían moléculas orgánicas o inorgánicas. Los bioelementos tenían su clasificación. ¿La recuerdan? No, es una respuesta también. Así lo repasamos. Bióticos y abióticos. Parece que vale, no nos acordamos. Entonces, no importa, lo explico de nuevo. Si estuvieron en la anterior, les voy a dar una pequeña premisa y ya se van a acordar. Básicamente, tenemos los bioelementos, que son los elementos presentes en la vida, en los seres vivos, en los organismos. De estos, si es que recuerdan, según las características de cada elemento tenía mayor o menor importancia en un organismo, en un ser vivo. ¿Se acuerdan de un elemento que fuera sumamente importante? Piensen, piensen. Uno que, por ejemplo, esté en todos los seres vivos, sin excepción. Como célula.
Célula sería este nivel, sería un nivel muy grande, un conjunto de muchos, muchos, muchos átomos. Estamos aquí en este nivel, el nivel de átomos, el primer nivel. Proteínas. Proteínas son moléculas. Eso sería este nivel. Átomos. Ya, les voy a dar más pistas. Si se van a la tabla periódica, esto es, sí, es entendible. Esto es más química que biología, pero en la tabla periódica están todos los tipos de átomos que son las unidades básicas de la materia, básicamente. Estarían constituidas por protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Partículas. ¿Y alguien dijo algo? ¿Ya? Y cuando esos átomos se juntan, forman moléculas, y cuando las moléculas se juntan y cumplen funciones dentro de un organismo, se les llama organelos. Un conjunto de organelos o de moléculas en general haría una célula, que sería este nivel. Entonces, exacto, exacto. Matilde, eres muy genial. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los bioelementos primarios. De esto deberían acordarse, y es que tenían tres clasificaciones principales, dependiendo de qué tan importante sea para un organismo vivo, un tipo de átomo, un elemento, se les clasificaba como primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces, en resumen, de todos los tipos de átomos que hay, de todos los elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno serían los más importantes porque son de los que estamos hechos directamente y necesitamos las características de esos elementos para funcionar. Por ejemplo, la vida está hecha a base de carbono. El carbono es como el esqueleto de todas las moléculas. De todas las moléculas de las que estamos hechos, todos tienen como la base hecha de carbono y encima tienen mucho hidrógeno, mucho nitrógeno, mucho oxígeno. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Esos serían los más importantes, los fundamentales. La vida no existe sin esos. Luego estarían los secundarios, que también son importantes, pero no hacia el punto de, por ejemplo, estar hecho de ellos. Serían, por ejemplo, el calcio, el sodio, algunos metales como el hierro, el magnesio. Necesitamos alimentarnos un poquito de eso, pero no toda la vida está hecha de eso directamente. Simplemente los usamos para un par de cosas. Y los oligoelementos serían básicamente todo el resto de elementos compatibles con la vida, pero que prácticamente no se relacionan con la vida, solo en casos muy, muy, muy contados. Para que hagan de cuentas, tengo aquí una tabla periódica gigante. Y cada uno de estos cuadritos que ven, ¿se ven, cierto? Yo no estoy viendo mi cámara. ¿Se ven, cierto? Sí. Cada uno de esos cuadritos es un tipo distinto de átomo. Hay 118, son muchos, muchos, muchos. Pero los que nos sirven para hacer la vida, básicamente son cuatro nomás. ¿Cuáles serán? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Cuál de esos cuatro que mencionaste forma el esqueleto de todas las moléculas que nos hacen? ¿El hidrógeno? El hidrógeno, recordemos, si es que lo ven en la tabla periódica, es el elemento que está primero, es el más simplón. Es no, el carbono. El carbono. ¿Qué característica tenía el carbono que hacía que pudiera ser como el esqueleto de todas las moléculas? Recordemos que las biomoléculas, las que nos hacen, básicamente son moléculas muy grandes. ¿Se acuerdan de esa jerarquía? Moléculas pequeñas y macromoléculas. Las que tienen carbono son macromoléculas, son muy grandotas. Que el carbono podía hacer cuatro enlaces, entonces era como de lo más fuerte. Exacto. El carbono
tiene hartos enlaces disponibles y más encima, esos enlaces son muy fuertes, son covalentes. ¿Se acuerdan de cuando los átomos juntaban un orbital para compartir electrones? Prácticamente estaban pegados. Ese es un enlace muy fuerte. Y gracias a esa característica del carbono, la vida está basada en eso. El hidrógeno, por lo general, servía para rellenar, porque es muy chiquitito. El oxígeno y el nitrógeno sirven porque tienen una alta electronegatividad. Tienen una gran capacidad de atraer electrones. Y necesitamos mover muchas cosas dentro de un organismo. Entonces nos sirve poder mover cosas con electrones. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí. ¿Con bioelementos? Perfecto. Esta es la parte que debemos completar esta clase idealmente. Biomoléculas. Las moléculas entonces son conjuntos de átomos. Los conjuntos de átomos van a ser principalmente los primarios, un poco de los secundarios y casi nada de los oligoelementos. Las separábamos en biomoléculas, orgánicas e inorgánicas. ¿Se acuerdan de la diferencia entre orgánica e inorgánica? Las orgánicas tienen carbono y las inorgánicas no tienen carbono. Y si les digo que el dióxido de carbono es inorgánico, el dióxido de carbono tiene carbono y es inorgánico. ¿Por qué es inorgánico si tiene carbono? Hay un detalle. Lo importante no es que si tienen o no tienen carbono, sino si tienen esqueleto de carbono. Porque, por ejemplo, el dióxido de carbono es solo un carbono y dos oxígenos. No hay un esqueleto, solo uno. En cambio, por ejemplo, voy a hacer aquí un gran adelanto. Esta molécula grandota, todos los átomos que son grises son carbonos. Eso es un esqueleto de carbono. No podemos compararlo con un dióxido de carbono que es un solo carbono. Entonces, biomoléculas orgánicas, esqueleto de carbono. Inorgánicas, sin ese esqueleto de carbono. Entonces, ¿cuál va a tender a ser moléculas más grandes? ¿Las orgánicas o inorgánicas? ¿Las orgánicas o no? Claro, si tienen esqueleto de carbono se pueden hacer moléculas muy grandes y complejas. De las inorgánicas teníamos principalmente las sales minerales y algunos gases, pero recuerden, siempre que les pregunten cuál es la biomolécula inorgánica, más importante es el agua, porque tiene demasiadas propiedades. Vamos a profundizar un poco en el agua, ¿ok? Porque es la más importante de todas. Incluso más importante que muchas otras que se les da más relevancia, porque el agua como que se obvia, es demasiado básica, pero realmente es sumamente... tiene características que cuando las entiendes son muy raras, a pesar de que el agua sea muy común. Primero que nada, el agua tiene una gran capacidad disolvente. Esto debido a que las moléculas, primero, son pequeñas. Más encima, que tenga un oxígeno y dos hidrógenos, hace que el oxígeno está cargado negativamente y los hidrógenos positivamente. Porque recordemos, el oxígeno tiene una gran electronegatividad. Tiene una gran capacidad de atraer electrones. Entonces, como los hidrógenos que están pegados tienen solo un electrón, este se va hacia el oxígeno y este se queda con cargas negativas extra. Recordemos que los electrones son cargas negativas. Entonces,
como los hidrógenos ahora no tienen una carga negativa, se van a quedar cargados positivamente. Eso disuelve muchas cosas. ¿Han oído el chiste de un oso pardo ve un oso polar ahogándose y le pregunta, ¿qué te pasa, oso polar? Y el oso polar dice, me disuelvo, tú no lo entenderías porque no eres polar. ¿Se entiende eso? Que la polaridad sería que precisamente es polar porque una parte tiene una carga y otra tiene otra carga. Una tiene carga positiva y otra tiene carga negativa. Eso sería básicamente la polaridad y es lo que le brinda al agua la capacidad de disolver muchas cosas. Más encima, los hidrógenos, como tienen carga positiva, ¿qué van a atraer? ¿Qué atrae una carga positiva? Piensen en imanes. Positivo atrae negativo y negativo atrae positivo. Cargas negativas se atraen y cargas, cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, va a pasar que, como el agua tiene una parte muy negativa y otra parte muy positiva, esa parte positiva del agua va a atraer a la parte negativa de otra molécula de agua. Y así sucesivamente. Entre muchas moléculas de agua, los hidrógenos van a estar atrayendo los oxígenos de otras moléculas de agua. Y esos oxígenos de otras moléculas de agua van a estar pegados con más hidrógenos. Y así sucesivamente. Entonces, como tienen una gran capacidad de juntarse a sí mismas, porque como tienen distintas cargas, se atraen, ¿cierto? Característica fundamental, el agua se atrae hacia sus mismas moléculas por esa diferencia de carga, es que el agua tiene una gran tensión superficial. La superficie del agua, ¿han visto que es bastante resistente? Si colocan gotitas de agua encima de una moneda, se forma como una... No se desplaza completamente así plano, se queda como redondeado, ¿cierto? Eso pasa porque todas las moléculas de agua van a estar queriendo pegarse hacia sí mismas, hacia otras moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa? Si todas empiezan a juntar con todas, que se van hacia el centro y se van curvando. Por eso, el agua tiene una alta tensión superficial. Más encima, esa característica de que las moléculas estén fuertemente pegadas o atraídas hacia otras moléculas de agua, le brinda una alta resistencia al calor. ¿El calor? ¿Saben lo que es el calor científicamente? ¿O la temperatura? La temperatura es más bien. ¿Saben lo que es la temperatura? Recuerden que no es una respuesta válida. Temperatura es medición de calor, pero ¿qué es calor? Vale. Lo que pasa con la temperatura es que lo asociamos mucho a la sensación del calor. Pero el calor no es como algo objetivo, el calor es nuestra percepción de la temperatura. ¿Pero qué mide la temperatura entonces? La temperatura mide velocidad de los átomos y moléculas. La temperatura no es una medida de calor, es una medida de velocidad. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, un termómetro que mide temperatura, lo que tenemos en realidad es un velocímetro de átomos y moléculas. Entonces, si por ejemplo tenemos un metal que está súper caliente, pasa que sus átomos y moléculas, o sus partes al menos, van a estar moviéndose demasiado. O si tenemos algo frío como el hielo, sus moléculas van a tener tan poco movimiento que prácticamente no van a poder escapar de esa estructura rígida. Entonces, sucede con el agua que cualquier sustancia, si la calentamos, va a empezar a evaporarse, ¿cierto? Si calentamos
agua, deberíamos agitar sus moléculas para que se muevan tanto, 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 que se escapen del líquido y queden suspendidas en el aire. Por eso las cosas se evaporan cuando se les añade calor. En realidad lo que les estamos añadiendo es velocidad. Tanta velocidad que ya la molécula no puede mantenerse pegada. Y se escapa. Eso es básicamente por qué el agua se evapora. Pero recordemos que el agua mantiene muy fuertemente atraídas a otras moléculas de agua. ¿Por qué? ¿Por qué se mantienen atraídas? ¿Recuerdan? Ahí nos atrae los demás partículas de agua, por las cargas, muy bien. Otras moléculas, incluso más grandes que el agua, a temperatura ambiente están gaseosas, porque son muy pequeñas como para mantenerse pegadas en un cuerpo de agua líquido, o sea, en un cuerpo de agua no, en un líquido o en un sólido a temperatura ambiente. El agua debería estar evaporada a temperatura ambiente, sin embargo, está líquida. Porque otras moléculas, incluso más grandes que el agua, no tienen esta polaridad que las hace mantenerse juntas. Entonces, necesitamos mucha, mucha, mucha energía para evaporar agua. Háganse cuenta que más o menos, si tomamos la energía necesaria para hervir completamente, o sea, para evaporar completamente un kilo de agua, esa misma energía que necesitamos para evaporar un kilo de agua la podemos ocupar para fundir 70 kilos de hierro. Es demasiada energía la necesaria para hacer cambiar de estado el agua. Meramente por esta característica de poder juntarse mucho por la carga. Y eso brinda que la vida pueda existir, porque si no, básicamente nos evaporaríamos. No podría existir la vida, que es en gran parte agua, si el agua estuviera en otro estado. Por eso el punto de ebullición es tan alto, 100 grados. ¿Y el de congelación? Cero. Ahí se estableció la medida. ¿Todo claro con el agua? ¿Están fascinados con el agua? Yo me quedé fascinado cuando aprendí todo esto. Muy bacán, ¿cierto? Cuando se evapora el agua, ahí no se atrae a otras moléculas de agua evaporadas, ¿sí? Sí se atraen, pero las moléculas de agua están ya tan cargadas de energía cinética que ya prácticamente no llegan a juntarse en el momento necesario como para unirse o atraerse. Por eso necesitamos restarle energía para que ya puedan empezar a atraerse. Sí, se podrían atraer, pero no alcanzan a hacerlo porque están cargadas de demasiada energía cinética. Se mueven tanto que, si bien se atraen, no llegan a juntarse. Necesitamos restar la energía, por ejemplo, bajando la temperatura y que ese gas, vapor, empiece a condensarse y, por ejemplo, empezar a hacer gotitas, microgotitas. Y esas gotitas se juntan y hacen gotitas más grandes y así sucesivamente. ¿Todo bien con el agua? Ya no podré beber agua de la misma forma. Imagínate, yo que quiero estudiar bioquímica, básicamente voy a estar a nivel de conocimiento así, pero con todo. Claro, las nubes son vapor de agua. Grupos de vapor de agua. Lo voy a investigar. Muchas veces uno no sabe, no te quiero dar una respuesta inventada, no me la sé. Algo tiene que ver, no con la estructura del agua seguramente, sino con temas de climatología. Entonces no es tanto mi área, sería como una excepción, no sé, lo voy a investigar. Pero ya todo entendido con el agua es importante. Pasemos entonces a biomoléculas orgánicas. Recordando entonces, inorgánicas, sales minerales, gases, pero la más importante siempre el agua. ¿Por qué? Disuelve
es polar, entonces es súper resistente a la temperatura, y eso le brinda otras características como alta tensión superficial. Pasemos entonces a las biomoléculas orgánicas. Ah, sí, pero primero un ejercicio. Estas son cosas un poco más parecidas a la prueba. El agua forma parte de aproximadamente 2/3 del peso corporal de los animales. O sea, si medimos todo el peso separado en moléculas de un animal, por lo general, unos 2/3, 2 de 3 partes, van a ser pura agua. ¿Qué situaciones justifican esta proporción? O sea, ¿qué razones a favor debería tener el agua para ser, en efecto, tanta cantidad? ¿Qué justificación debería tener el agua para formar tanta cantidad en un ser vivo? Evaluemos. El agua es el principal medio en el que ocurren las reacciones del metabolismo. Hay que pensarlo un poco. El agua es un excelente termorregulador, siendo capaz de absorber grandes cantidades de calor. Y tercera, el agua permite la circulación de gran número de sustancias a través de todo el organismo. ¿Se acuerdan de qué características del agua derivaban en alguna de estas características? ¿Es verdad que muchas reacciones químicas pueden ocurrir en el agua? ¿El agua es el principal medio en el que ocurren reacciones del metabolismo? Mauda se nos adelantó. Mauda, eres muy genial. En efecto, la 2 es verdadera porque ya es directamente una cosa que mencionamos. El agua tiene una tremenda resistencia al calor, entonces podemos, por así decirlo, resistir altas temperaturas gracias al agua en parte. Por eso se dice que tomar harta agua regula la temperatura corporal. La 2 ya es sí o sí, entonces estaríamos entre la B y la E, ¿cierto? La A y la C no incluyen la 2, entonces descartadas automáticamente, si ya descubrimos que la 2 es. El agua permite la circulación de gran número de sustancias a través de todo el organismo, y el agua es el principal medio en el que se ocurren las reacciones del metabolismo. O sea, en el agua pueden ocurrir reacciones químicas y el agua puede transportar cosas. ¿A qué corresponde eso? ¿Se acuerdan de las características del agua? Ustedes pueden. ¿A qué característica del agua correspondía? Vamos. Les doy una pista. Era polar y era muy pequeña. Florencia dice que es transportadora. Vale. Recordemos que el agua es una molécula pequeñita, son solo 3 átomos. Y más encima, tiene distintas cargas en cada parte de la molécula. Entonces, puede disolver muchas cosas. Exacto, Javiera. Como disuelve muchas cosas, puede transportar muchas sustancias, ¿cierto? Porque si en nuestro cuerpo fluye agua, no agua así como un río, así pura agua, pero agua disuelta, moléculas de agua, y estamos hechos de agua, en esta pueden presentarse muchas reacciones metabólicas, que serían las que procesan toda la energía de nuestro cuerpo. Y el transporte también de sustancias. ¿Cuál sería entonces? ¿Sería la 1, 2 y 3? El agua permite la circulación de gran número de sustancias a través de todo el organismo. En ese caso sería 1, 2 y 3. ¿Cuántas personas votan por 1, 2 y 3?
Porque, por ejemplo, si les menciono que no hay agua fluyendo en nuestro cuerpo así tal cual, más bien lo que fluye es, por ejemplo, sangre. ¿Sería la 3, sí o no? ¿D? ¿D? Pero la sangre, que es lo que fluye en el caso de nuestro organismo, es principalmente agua. La tremendísima gran mayoría del porcentaje de la sangre es agua. Entonces, recuerden que estamos hablando de moléculas. Tenemos que achicar todo lo que pensamos hasta ese nivel. B. E. Sería la E. Muy bien. En efecto. Ahora, pasando desde inorgánicas hacia orgánicas, recordemos, ahora vamos con las biomoléculas orgánicas. ¿Biomoléculas orgánicas tienen qué cosa que las caracteriza? Carbono. El dióxido de carbono es inorgánico. Y tiene carbono. Esqueleto de carbono. Muy bien, Catherine y Matilde. Y para quien dijo carbono, igual, muy bien. Por colaborar. No importa si se equivocan, agradezco mucho, mucho, mucho que digan cualquier cosa y se equivoquen, porque así se aclaran dudas. En efecto, no es solo carbono, es esqueleto de carbono. Una pregunta. Sí. Tal vez sea muy tonta, pero ¿es un nombre así por decir esqueleto? Así como un ejemplo. No se llama esqueleto, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Se llama esqueleto ¿Decir de carbono? esqueleto? ¿No? ¿O se llama carbono nomás? Nos referimos a la parte de carbono como esqueleto de carbono, porque esqueleto en sí, el concepto de esqueleto, es básicamente el conjunto de partes que componen, por así decirlo, la base de algo mucho más complejo. Por ejemplo, nosotros tenemos esqueleto, pero nuestro esqueleto no es necesariamente carbono, es de hueso. ¿Los pulpos tienen esqueleto o no tienen esqueleto? No. Sí tienen esqueleto. Lo que pasa es que no es esqueleto de hueso, es esqueleto de agua. Un caracol igual tiene esqueleto, pero es esqueleto de agua. Se llama esqueleto hídrico. ¿Qué más? Por ejemplo, un esqueleto. Un esqueleto. No sé, no se me ocurren más ejemplos de esqueleto. El punto es que la idea de esqueleto es cualquier cosa que con muchas partes conectadas haga la base de otra. Por eso decimos que, por ejemplo, Chile es el esqueleto de América, o sea, de Sudamérica. Si analizamos todas las partes, Chile sería como el esqueleto. O la columna vertebral, pero no es que literalmente sea un esqueleto óseo, que es mucha gente lo que asocia a esqueleto. Esqueleto no es sinónimo de hueso. Esqueleto es muchas partes que componen algo más complejo, de base. Entonces sí, si nos podemos referir al esqueleto de carbono como esqueleto, pero podemos decirle también base de carbono. Esqueleto es simplemente un término que describe bien a lo que nos referimos. Respondo, ¿es eso tu pregunta?
Sí, gracias. Perdón si fue como un poco complejo, un poco complejo. Me hacen una pregunta y les dejo con una crisis porque toda su vida pensaron que los pulpos no tenían esqueleto. En fin. Tenemos cinco, cuatro biomoléculas orgánicas principales. Crisis existencial. ¿Cuál de estas de aquí es completamente prescindible? Proteína. ¿La proteína es prescindible en un organismo? O No, sea, no, no, no. Las vitamina. vitaminas. No es que las vitaminas sean prescindibles, de hecho son sumamente importantes. Lo que pasa es que las vitaminas son un conjunto de otras biomoléculas. Por ejemplo, una proteína puede ser una vitamina, un lípido puede ser una vitamina. El concepto de vitamina es algo como mucho más farmacológico, por así decirlo. La persona que hizo este mapa conceptual lo puso ahí, no sé por qué, pero la base de todo son los primeros cuatro, por favor. Esos son en los que nos vamos a centrar. No es como que los seres vivos estemos hechos de vitaminas como estamos hechos de lípidos, carbohidratos, proteínas o ácidos nucleicos. Las vitaminas son simplemente algunas de estas moléculas que necesitamos para procesos bastante importantes, pero no son como una categoría. Son como una etiqueta para algunas de estas que ya tenemos aquí. ¿Se acuerdan de cuando hicimos el repaso rápido de qué eran lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, cierto? ¿Se acuerdan? Más o menos. Más o menos. Algo no importa. Lo vamos a repasar ahora un poco más, más profundo, digamos. Y vamos a ver también ejercicios. Primero que todo, esto no es necesario que lo anoten, no todo esto va a salir así como tal cual, es como abrumador ver una tabla así, pero es meramente para ordenar datos. Esto es súper simple. Los carbohidratos, si vemos la palabra carbohidrato, podemos asumir que tiene carbono, hidrato, hidrógeno, ¿cierto? Los elementos principales van a ser el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. El nitrógeno no está en los carbohidratos, ¿ok? Esto, principalmente, asocien bastante la palabra carbohidrato con azúcares. Cuando piensen en carbohidratos, piensen más o menos en azúcares, pero no en azúcar como lo que le echas para endulzar una cosa, sino las moléculas de azúcar. ¿Se acuerdan de qué característica tenían algunas moléculas de azúcar? Les doy una pista. Legos. ¿El nitrógeno lo cuenta como importante? El nitrógeno es importante, de hecho, es de los bioelementos primarios. Lo que pasa es que los carbohidratos no incluyen al nitrógeno, lo incluyen otras biomoléculas orgánicas. Se pueden agrupar, como unir, exacto. La característica fundamental, o una de las características fundamentales de los carbohidratos es que se pueden juntar. ¿Cuál era la unidad mínima? Una solita. Monosacáridos. Y si juntamos dos monosacáridos, disacáridos. Y si tenemos aún más monosacáridos conectados, polisacáridos. Muy bien. Polisacáridos. Perfecto. Mono 1. Di 2, poli 2 o más, por lo general hasta 10. Entonces, tenemos esa clasificación. No se confundan con el oligosacárido, ¿ok? Es algo
por definición muy, muy, muy parecido a polisacárido, y por lo general no lo preguntan, así que oligosacáridos como un término así como muy específico, excepciones muy lo suficientemente específicas como para que no salga en la prueba, no se preocupen. Entonces, ¿se acuerdan de ese enlace fácil de romper de los monosacáridos, que hacía que fuera, por ejemplo, una reserva de energía rápida? ¿Se acuerdan? Claro, en la ayudantía anterior vimos que los carbohidratos pueden servir como reserva energética, energía rápida para consumo rápido y estructural. Puede formar estructuras. Eso lo hace mediante un enlace que no habíamos nombrado. Se llama enlace glucosídico. Cuando les pregunten qué enlace hacen carbohidratos, enlace glucosídico. Ese tipo de enlace lo podemos deshacer fácilmente, técnicamente, o por así decirlo. Entonces, podemos obtener energía rápidamente de estas moléculas. Pero por el hecho de que se puedan juntar muchas, sirve para reservarlas, como si juntáramos muchas en una alcancía. Más, enlace glucosídico, monosacárido, disacárido, polisacárido, sirven como energía a corto plazo, pero para reservar también y para formar estructuras. Marcela, ¿qué cosa? ¿Qué quieres que repita? Por supuesto, repite. Lo de enlace glucosídico que no alcancé a anotar. Ya. Cada biomolécula tiene un tipo de enlace. El enlace que forman los carbohidratos entre sí, los monosacáridos, para formar disacáridos, los disacáridos, o más, para formar polisacáridos, se llama enlace glucosídico. ¿Ok? Solo eso. De hecho, está ahí. Y este PowerPoint se los voy a pasar. Así que si no alcanzan a notar algo, no importa. Lo importante es que se entienda. ¿Ok? Perfecto. ¿Por dónde lo voy a enviar? Tenemos un grupo de WhatsApp. Y sí, por ahí. Por el grupo de WhatsApp, pero... Si es que no están en los grupos, ¿cómo se los podría pasar? Les voy a dejar un enlace al final de la clase. Con ese enlace van a poder ver no solo este, sino absolutamente todas las presentaciones de todas las clases, ¿ok? Así que no se preocupen. ¿Ya? Eso sí, si es que se me olvida porque esto no estaba planeado, no pensé que me lo iban a preguntar, me avisan y se los paso al final de la clase. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos esto. Podemos distinguir a los monosacáridos, ¿ok? Entre exosas y pentosas. ¿A qué se le viene a la mente cuando piensan en ex y en pent? Claro, el número 5 y 6. En efecto, llamamos pentosas a los monosacáridos que tienen 5 carbonos y
exosas a los que tienen el esqueleto de 6. Entonces, se ve mi mouse, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿esto qué sería? ¿Una exosa o una pentosa? Exosa. ¿Y esta de aquí? ¿Una exosa o una pentosa? Pentosa. ¿Segura? Exosa. ¿Exosa o pentosa? Ya, asumemos que es pentosa. ¿Por qué? Pentosa. ¿Por qué sería pentosa? ¿Por qué sería pentosa? Yo digo que es exosa. ¿Por qué es pentosa o por qué es exosa? Porque tiene 6 carbono. ¿Exosa porque tiene 6? Ya. Mucho cuidado, no confundamos que si tiene 5 o si tiene 6 con el anillo. Porque una cosa es el anillo, que en este caso hace 6, pero aquí también tiene 6 carbonos. Miren aquí. Aquí hay 4 carbonos conectados haciendo un anillo de 5 carbonos, pero además hay otro. Sería como un anillo con una puntita de sobre. Así como la puntita de los Teletubbies. ¿Se nota que hay un carbono ahí, cierto? Sí. Entonces, ¿sería una pentosa o una exosa? Exosa. Exosa. Y de hecho, si nos vamos aquí, está la lista de cuáles son exosas y cuáles son pentosas. Tenemos esta de aquí, que es una fructosa. Está en la lista de exosas. Así que, mucho cuidado. Que el anillo sea de 6 o de 5, en el caso de que sea de 6, obviamente va a ser exosa. Que no podemos restarle ahí uno. Pero si el anillo es de 5, eso no quiere decir que sea una pentosa. Eso solo quiere decir que el anillo tiene 5 carbonos, pero puede haber uno suelto. Por así decirlo, uno que no está en el anillo, uno sobresalido, como en el caso de la fructosa. Destacamos 5, ¿ok? La glucosa, la galactosa, la fructosa son exosas. Estas, por lo general, si analizamos así como las estructuras, son bastante parecidas. No se preocupen, no les van a hacer diferenciar entre glucosa y galactosa, por ejemplo. Pero por si les interesa saber, el único detalle es que algunas tienen oxígenos en un lado, otras tienen oxígenos en otro lado. Eso que dice OH, lo que dice OH en las puntitas es algo que se llama grupo hidroxilo. Cada una de esas puntitas que dice OH se llama grupo hidroxilo, y dependiendo de si lo tiene a un lado o al otro, será una glucosa, una galactosa, una fructosa, etc. Y, pero no nos interesa mucho. Lo que nos interesa más bien es destacar cuáles son las cosas que forman. En el caso, si juntamos una glucosa y una fructosa, tenemos una sacarosa, ¿ok? Eso es solo un ejemplo. ¿Se acuerdan de las características del agua, cierto? ¿Ok? Sí. Entonces, se fijan que aquí tienen una puntita que es un grupo hidroxilo, un OH. Particularmente de los que están hechos las moléculas de agua. Entonces, si esta molécula ya está conectada de manera que forme un disacárido, la sacarosa, podemos romperlo
y dejarle las partes que complementan ese átomo de carbono a la molécula, el grupo hidroxilo, ocupando una molécula de agua, ¿ok? Los conecta un oxígeno a ambos monosacáridos. Ese oxígeno podemos dejarle uno a la glucosa y otro oxígeno de más a la fructosa si le añadimos moléculas de agua, ¿cierto? Van a sobrar hidrógenos que van a quedar en el grupo hidroxilo, por eso no queda solo un oxígeno, como en este caso, ¿cierto? Que aquí lo que no está es solo un oxígeno, y ese oxígeno tiene que estar conectado a algo, entonces, si les dejamos a cada uno su propio oxígeno, y ese oxígeno tiene que estar conectado a algo, y lo rellenamos con hidrógeno, los podemos separar, ¿cierto? Y eso sería añadiendo moléculas de agua. ¿Se entiende? Ya tenemos un oxígeno que los conecta. Si le añadimos una molécula de agua, que es un oxígeno de más, y otros dos hidrógenos, nos vamos a quedar así, que cada uno ya va a tener el oxígeno que necesita en esa parte, y ese oxígeno que necesita estar conectado a algo, va a tener el hidrógeno que era de la molécula de agua. ¿Se entiende hasta ahí? De cómo se juntan y se forman, o sea, cómo se forman y se desarman. Perfecto. No entendí mucho. ¿Qué cosa? No entendí mucho. Ya. ¿Puede repetir, por favor? Claro, claro. En este caso, estas moléculas para juntarse necesitan un oxígeno. Y el oxígeno, a su vez, necesita estar conectado a algo. ¿Ok? Entonces, para cumplir ambas características, podemos juntar estos dos monosacáridos, ¿cierto? La glucosa y la fructosa, mediante un oxígeno. Así ambos tienen el oxígeno que necesitan, ¿cierto? Pero a la vez, ese oxígeno está conectado a dos cositas, ¿cierto? Es como un acuerdo entre el oxígeno y los monosacáridos. Pero también se puede cumplir de otra forma, que es añadiendo una molécula de agua, porque solo tenemos un oxígeno. Si le añadimos una molécula de agua, le añadimos también un oxígeno y dos hidrógenos. Ahora, el oxígeno, los dos oxígenos van a tener lo que quieren, que va a ser estar conectados a dos cosas. Por una parte, a un monosacárido, sea la glucosa o la fructosa, y uno de sus hidrógenos. El punto para el oxígeno es que esté conectado con dos cosas. El punto para el monosacárido, la glucosa o la fructosa, cualquier otro, es estar conectado a un oxígeno. Entonces, digamos, por así decirlo, para que la glucosa esté de aquí, esté conforme con su oxígeno, y ese oxígeno esté conforme con estar conectado con dos cosas, le ponemos una molécula de agua que puede hacer que ya no esté conectado con este de aquí para que el oxígeno tenga dos conexiones, sino que le ponemos un hidrógeno y con eso los separamos. Lo mismo con la fructosa. Va a tener su propio oxígeno que vino de la molécula de agua. Recordemos que le añadimos un átomo de oxígeno y uno de sus hidrógenos porque el otro se fue hacia la otra molécula. ¿Se entiende hasta aquí? El oxígeno necesita estar conectado con dos cosas. No importa si es un monosacárido por un lado y otro monosacárido por el otro. No importa si es un hidrógeno y un monosacárido. Si es un monosacárido y un hidrógeno. O si son dos hidrógenos. El oxígeno necesita estar conectado con dos cosas. Y los monosacáridos necesitan un oxígeno. Ese oxígeno puede servir como puente para que se conecten varios monosacáridos y hagan un disacárido. O puede servir para que se queden solitos si es que el oxígeno ya tiene la otra parte conectada, que sería un hidrógeno. ¿Se comprende? Pero, ¿es que no? Una pregunta. ¿Sí? ¿Ese oxígeno de dónde se saca? El oxígeno le añadimos una molécula de agua. Mira, ¿ves aquí? Sí. Ya. Yeah. Este es el punto clave, ¿ok? Esto lo tienen que anotar, es súper importante, ¿ya?
el añadirle una molécula de agua no puede ser otra cosa, ¿ok? El agua es importante, súper importante. En todos los casos pasa que el oxígeno necesita conectarse con el hidrógeno. No necesariamente con el hidrógeno, con cualquier cosa. Mira, te voy a dibujar algo. ¿Cómo dibujo aquí? Ahí. Aquí está. Ya, yeah. Se ve como un dibujo, ¿cierto? Estoy haciendo un círculo aquí. Sí. Ya. Yeah. Esto es un poco más de química, lo expliquemos la clase anterior con los... los bioelementos. Hagamos que este centro es el núcleo del oxígeno, ¿ok? Y esas dos cosas que tiene encima son los orbitales, en los que tiene sus electrones, ¿cierto? Sí. Esto es un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene un total de 8 electrones. 2 están en el orbital más cercano al núcleo y los otros 6 están en el orbital más lejano al núcleo. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Lo que pasa es que todos los átomos, esto en general, no solo el oxígeno, todos los átomos tienen una capacidad máxima de electrones en cada orbital. El primer orbital, el que está más cercano al núcleo, solo puede llevar 2 electrones, ¿ok? Y el que está más encima, el segundo orbital, solo puede llevar hasta 8, ¿ok? 2 y 8. Pero además de que cada orbital puede cargar un máximo de electrones, esto lo vimos en la anterior, pero no importa si hay dudas, lo resolvemos. Además de esa característica de que cada orbital tiene una capacidad máxima de electrones, va a pasar que siempre van a necesitar que esa capacidad máxima se cumpla. Los átomos van a hacer lo posible por completarse las orbitales. Y mientras menos le falte, más fácil va a ser para ese átomo conseguir lo poquito que le falta. ¿Por qué? Digamos que el átomo tiene un núcleo con varios protones, ¿cierto? Los protones son cargas positivas, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Sí. Sí. Cargas positivas atraen negativas. Entonces, como el oxígeno tiene un núcleo con suficientes cargas positivas como para llenar sus 2 orbitales, va a tener una alta electronegatividad, va a tener una gran capacidad de atraer electrones para neutralizar su carga positiva y quedarse neutro. Aquí este átomo de oxígeno lo que quiere es neutralizar esa carga positiva añadiendo cargas negativas. Entonces, por eso va a querer hacer lo posible por conseguir 2 cargas positivas más. ¿Por qué 2 cargas? O sea, no, positivas no. ¿Por qué 2 cargas negativas más? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? O sea, ¿por qué no 1? ¿Por qué tienen que ser 2? Para cumplir con la regla del dueto, o sea, del octeto. Exacto, la regla del octeto. Esta orbital de encima, recordemos, puede llevar hasta 8 electrones y tiene 6, le faltan 2. Entonces, para conseguir esos 2 electrones, forma 2 enlaces. Por eso, el oxígeno siempre necesita tener 2 conexiones. Por eso, por ejemplo, la molécula de agua cumple esos 2 electrones de más atrayéndolos desde los hidrógenos. O
En el caso de... Sí, sí, creo que ya se entendió. ¿Se entendió, cierto? ¿Lo sí. del oxígeno? Ya. Ahora, esto es lo que era muy importante y que tienen que anotar. Lo muy importante que tienen que anotar. El hecho de que sea la molécula de agua que sirva para romper enlaces es un proceso que se llama hidrólisis. ¿Ok? Se los voy a anotar. Hidrólisis de hidro y de lisis. ¿Ya? Hidrólisis es el proceso de romper cosas a partir de agua. En este caso rompimos el enlace glucosídico que tenían los dos monosacáridos. ¿Cómo? Añadiendo agua para que ambos lados tengan lo que querían sin estar juntos necesariamente. Es como imaginemos, la glucosa y la fructosa son hermanas y solo tienen un pancito y ambas quieren pan. Entonces, para llegar a un acuerdo, cada una se queda con una mitad del pan, en este caso. Pero si añadimos un pan de más, entonces no van a necesitar compartir, cada una va a tener el suyo. ¿Se entiende? Aquí cada una tiene su propio oxígeno. Y aquí tienen que compartir uno, porque hay uno. Si le añadimos, pero si una añadimos, consulta. ¿Sí? ¿El oxígeno es de la glucosa o de la fructosa, ese que se comparte? De ninguno. Y de ambas a la vez. Ese oxígeno está ahí porque se lo añadieron, pero no es como que esa glucosa o esa fructosa tuviera ese oxígeno y llega la otra y se une. Lo que pasa ahí, perdón, creo que ahí se me puede ver mejor. Lo que pasa ahí es que para entender enlaces necesitamos entender que estos son cargas, ¿cierto? Entonces tenemos el carbono de un monosacárido y el de otro monosacárido, y aquí en medio hay un oxígeno con una carga que se atrae para acá, pero también lo atrae para acá. Entonces no es como que sea de uno, simplemente va a estar así. Si tuviéramos un microscopio que pueda ver hasta átomos, veríamos así. Se estarían moviendo. Estaría tirando para acá, pero a la vez para acá. Entonces, ¿cómo logramos que dos estructuras que se repelen se junten metiendo algo que junta las dos? ¿Se entiende? Y ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces, el concepto súper importante, hidrólisis. Romper cosas a partir de agua. Hidro, agua, lisis, romper en griego, si no me equivoco, o en latín, no me acuerdo. El punto es que hidrólisis, romper cosas a partir de agua. El concepto de hidrólisis es importante, lo vamos a usar harto. ¿Ya? ¿Todo claro? Sí. Dijiste sí, ¿cierto? ¿Todo claro, cierto? Ya. Ok, continuamos entonces. Esto sería un ejemplo de que perdón, eso fue una diapositiva más. Esto sería un ejemplo de que esta molécula de aquí. ¿Almidón? Se nos adelantó. Vaya genio. Muy bien, sí es almidón, pero ¿qué tipo de carbohidrato es?
¿Un polisacárido? Polisacárido. Muy bien. Polisacárido. Muchos monosacáridos. Tiene varios y como siempre está conectado por ese oxígeno, que ¿cómo se llamaba ese enlace? Con un enlace de varios. Sí, enlace de varios monosacáridos a partir de un oxígeno, enlace glucosídico. ¿Qué quedaría si le quitamos, digamos, estos dos de aquí? Estos dos monosacáridos, si se los quitamos, ¿qué nos quedaría? ¿Disacárido? Ya. Ese disacárido se llama maltosa, ¿ya? Y si nos quedamos meramente con uno, sería una glucosa. Entonces, ¿cómo se llama dos glucosas? ¿Disacárido? Ah, no, maltosa. ¿Y la maltosa qué es? Un disacárido. Perfecto. Muy bien. Lo entienden muy bien. Existen varios. Si es uno, monosacárido. Si son dos, disacáridos. Si son más, polisacáridos. Un ejemplo de disacárido, maltosa. Lo pueden anotar si quieren. Maltosa, dos glucosas. Y muchas glucosas conectadas de esta forma hacen almidón. No todos los conjuntos de muchas glucosas hacen almidón. Depende de cómo los conectemos, qué forma hagamos. Si tiene esta forma, ¿ok? En la que es, por así decirlo, una cadena principal que se va haciendo como raíces, es almidón, ¿ya? La encontramos principalmente como reserva de energía de vegetales, ¿ok? Si tienen que darle una característica principal al almidón, es, lo encontramos como reserva de energía en vegetales. Por ejemplo, imaginemos que hacemos un experimento. Traigo aquí mi microscopio, pero que puede ver átomos por alguna razón. Y veo una semilla. Veo que tiene mucho, mucho, mucho almidón. La semilla en comparación a otras partes. ¿Por qué la semilla necesitaría mucho almidón? En comparación a otras partes de la planta. Esperen un poco. Mauda, preguntaste algo de... Acá hay carbono, no entiendo. Yo no entiendo tu pregunta. ¿En qué parte te preguntaba si es que hay carbono? Aquí en este espacio que hay acá, es que en el de delante tampoco entendí que dónde estaba el carbono. En denantes. ¿Aquí? Sí, porque dijo que la fructosa había era exosa porque tenía 6 carbonos. Sí, pero no veo los carbonos. Ya. En química orgánica, ¿ok? ¿Ok? En química representamos esqueletos de carbono con líneas. No necesitamos dibujar carbonos porque sabemos que los vértices de cada línea son carbonos. Se toma como obvio, ¿ok? Si aquí, por ejemplo, yo te dibujo, recordemos los vértices. O las puntitas. Si yo te dibujo esto. Ahí. ¿Cuántos carbonos serían? No lo veo el dibujo. Ahí está. Ay, perdón. A lo mejor necesito escoger otro color. Aquí. Mira aquí. ¿Cuántos carbonos tiene esto? ¿Son los vértices? Sí, las puntitas. 3. Tiene 1, 2, ah, ya, eso 3, 4, 5. Ya. En el caso de los carbohidratos, si te fijas, hacen un anillo.
tendría 1, 2, 3, 4, 5 este de aquí, ¿cierto? Ah, no, no, aquí tiene 6. ¿Okay? ¿Y el otro de arriba no cuenta? ¿Cuál otro de arriba? El que está al lado del oxígeno que los conecta. Ahí arriba hay una C también. Ahí. Ese se refiere a este de aquí. Ya. Es difícil de entender, es como una base muy, muy de química orgánica. Esto ponen aquí, en algunas partes especifican el carbono y en otras no, porque unas partes están expuestas y otras no. Entonces, por ejemplo, necesitamos especificar aquí que hay una cadenita extra de carbono para justificar en dónde está conectado este grupo hidroxilo. Lo mismo aquí, por ejemplo. Pero es más entendible si lo vemos aquí. Aquí está como estirado. Sí, sí, ahí se ve mejor. Ya. Entonces, carbonos, las puntitas de estas líneas. Las líneas son los enlaces de estos carbonos. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Si tienes más dudas, por favor, hazlas. ¿Ok? Lo mismo para el resto. Ya, continuamos. Vamos súper bien. ¿Por qué una semilla necesitaría una reserva de almidón? Agustín, eres muy, 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 muy genial. Si tenemos que hacer nacer una planta desde cero, necesita un impulso de energía. Todavía no tiene raíces, todavía no tiene tallo, todavía no tiene hojas como para empezar a conseguir su propia comida. Entonces, necesita partir con algo, con una reserva, almidón. Ese primer tallito que sale de una semilla, esas primeras raíces, todo lo que sale de una semilla antes de que pueda empezar a conseguir su propia comida, es con la energía del almidón. Por eso, por ejemplo, el arroz, que son las semillas de la planta de arroz, en el caso del maíz, por ejemplo, lo mismo, sería el choclo. Cada uno de esos choclitos sería una semilla de la planta de maíz. Las papas, que son tubérculos, son raíces que concentran en esa parte el almidón. Entonces, almidón, muchas glucosas. Con esta forma. ¿Ok? La forma no es necesario que se la aprendan, solo que lo asocien a reserva de energía en vegetales. La característica más importante. ¿Ya? ¿Todo entendido hasta ahí? Sí. Súper. Este es otro ejemplo. ¿Alguien sabe qué es esto? Aparte de algo doloroso de ver y que te lo tienes que aprender. No, mentira, no se lo... ¿La celulosa? Súper. La celulosa, este conjunto de también muchas fructosas, ¿ok? Creo que era fructosa, no me acuerdo. El punto es que el conjunto de estas de aquí se encuentran, por lo general, esta es la característica más importante, en la pared celular de los vegetales. ¿Se acuerdan de la célula vegetal? La célula vegetal tiene una pared celular, ¿cierto? Que se suele representar así como láminas verdes. Ya. Si analizamos esas láminas verdes, vamos a ver que están hechas de esto.
la forma en la que hacen enlaces, si se fijan, es súper, súper, súper resistente. Es muy fuerte esta supermolécula, gran molécula que es la celulosa, ¿ok? Este súper polisacárido, porque es, por así decirlo, muy completo, digamos. Se ve, tiene muchos. Y si esto lo apilamos, y apilamos con más celulosas, y más moléculas de celulosa, y más, y más, y más, y más, vamos a tener algo súper duro. Por eso tenemos a las plantas tan rígidas. Y ¿se puede separar con agua? Sí, pero en este caso sería más difícil. Pero de que se puede, se puede. Pero por lo general es difícil que esto se separe con agua, porque si se fijan, la celulosa no es algo de lo que no podamos alimentar. No podemos comer papel, no podemos comer madera, no podemos comer pasto, no podemos comer cualquier hoja que haya por ahí, porque no nos alimentamos de celulosa. La molécula es demasiado grandota como para que nuestras enzimas, que también las vamos a ver porque también son biomoléculas, hagan la hidrólisis. En cambio, ¿han visto que las vacas tienen 4 secciones en su estómago? Súper complejo su sistema digestivo, ya. Las vacas pueden comer pasto perfectamente, pueden digerir celulosa, porque tienen un sistema digestivo lo suficientemente complejo como para hidrolizar, ¿se acuerdan? Una molécula así de compleja. Pero nosotros no podemos. Así que nos aprovechamos de esa gran resistencia para hacer papel, muebles, cosas de madera, ¿cierto? Y al fin y al cabo, por ejemplo, la corteza de un árbol es pared celular de su célula súper endurecida con celulosa. Perros igual comen pasto, XD. Creo que sí, no sé mucho de eso, pero creo que era para ayudar a la digestión. No conozco el mecanismo en ese caso. ¿Alguien va a decir algo? ¿Qué ocurre? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se le prendió el micrófono? Momento XD. En fin. Sí, me siento así. Yo creo que si se me prendiera el micrófono por accidente, igual sonaría un Mariano frustrado en clases. Nos representa. Estamos contigo. No es para molestar, en serio. Se entiende. Creo que la clase igual está como densa, ¿sí o no? Nos hacía falta así como relajar un poco. Creo que necesitaba escuchar eso. ¿Les parece si continuamos? Pero tenemos que ir súper rápido, porque se nos acaba el tiempo, ¿ok? Ya. Súper rápido. Colaboren todo lo que puedan. Interrúmpanme si quieren. Y hagan todas las preguntas que puedan. Y al final, me recuerdan, pasarles el enlace que les prometí. Otro ejemplo de polisacárido es este de aquí. ¿Saben cómo se llama? ¿Sí o no? Rápido, rápido, rápido. No, ya. Buena respuesta igual. Esto se llama... se me olvidó. Glucógeno, ¿ok? Catherine, eres súper genial. Esto se llama glucógeno. Y es otra forma, aparte del almidón,
de juntar muchas glucosas, ¿ok? Pero los juntamos de otra forma, ¿ok? No nos interesa la forma, no se las van a preguntar. Recuerden que lo que les va a preguntar... Espera, me hicieron un mensaje directo. Espera. Areli de la Cruz, no comprendo qué me estás preguntando. ¿Podrías explicármelo mejor? ¿O de otra forma? Sí, de hecho... Quería decirte que no comprendo lo que está en medio. ¿Qué hay en medio aquí como unos corchetes? Ajá. No, eso es algo que se representa en la imagen, pero no es como que signifique que hay un átomo de más o algo así, como los carbonos que se representan con líneas. Ah, ya, está bien, gracias. Aparecía en la imagen y ya fue la que encontré. Perdón por la confusión. Recordemos, no nos van a preguntar como la conformación, así, cuál es esta molécula, qué se diferencia la fructosa de la glucosa, sino a qué se asocia. ¿A qué se asociaba el almidón? Reserva de energía en plantas. Muy bien. ¿Y la celulosa? ¿Tenía que ver a nivel estructural? Estructura de vegetales, pared celular, ¿cierto? Muy bien. En el caso del glucógeno, ¿ok? Se escribe así como lo puso muy bien Catherine en el chat, glucógeno. También es una reserva energética, pero en este caso, animales. Sería como un análogo al almidón, porque también es una reserva energética, pero no en vegetales, en animales. Eso sí, obviamente los animales no ponen semillas, entonces no necesitan, por ejemplo, no se cumple completamente la analogía. En nosotros se nos almacena el glucógeno principalmente en dos órganos o dos tipos de órgano en el caso de los músculos, que sería, dos tipos de tejido, ¿ok? El tejido hepático y el tejido muscular. En el tejido hepático del hígado se nos almacena mucho glucógeno que pasa por el filtro de la sangre. Por eso escogí esta foto, porque se ven muchos vasos sanguíneos. Cuando comemos algo que tiene exceso de carbohidratos, más de lo que nuestro cuerpo necesita, lo guarda como reserva en el hígado. El hígado filtra y guarda muchas glucosas que circulan por la sangre, gracias al agua, ¿se acuerda? Y las acumula formando glucógeno, ¿ok? Y además se puede guardar glucógeno en los músculos. Por eso, por ejemplo, cuando una persona ya termina sus reservas de glucógeno en el hígado y ya perdió grasa, entonces no puede seguir gastando energía de otra parte del cuerpo, empieza a perder masa muscular. Hay que sacar energía de alguna parte. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Almidón, reserva energética plantas, celulosa, estructura en plantas por la pared celular, glucógeno, reserva de energía de muchas glucosas en animales. Último ejemplo, creo que sí es el último, sería, ¿saben qué es esto de aquí? ¿Cómo se llama esta? ¿Este también polisacárido? ¿Cómo? ¿Quitina? Quitina, súper bien. La quitina es este polisacárido de aquí, ¿ok? Lo encontramos, por ejemplo, en el equivalente a la pared celular
por así decirlo. No es como una pared celular como las vegetales, pero en los hongos igual están cubiertos con quitina en el sombrerito, que de hecho se llama sombrero, ¿ok? Y el exoesqueleto, ¿ok? ¿Recuerdan del concepto de esqueleto? No necesariamente tiene que ser interno. El exoesqueleto de los artrópodos o insectos, para generalizar de una forma más vulgar, si analizamos esa como capita dura que tienen encima, está hecha de un carbohidrato, ¿ok? Sí, los insectos están cubiertos de azúcar. Ay, ay, ay. Cosas raras de la naturaleza. Vamos a hacer un ejercicio rapidito, tan rápido como sea posible. Voy a tomar agua. Un investigador está tratando de identificar una macromolécula que aisló de un organismo unicelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran en el siguiente cuadro. O sea, hay que analizar el cuadro. Características de la molécula que encontró. Primero, la molécula se disuelve en agua. Segundo, cuando se degrada, se reduce a glucosa. Glucosa es su unidad principal. Está compuesto de muchas glucosas. Y también se ha encontrado en tejidos vegetales. ¿Cuál podría ser? ¿Almidón? ¿Podría ser almidón? ¿Celulosa? Hay quienes creen que es celulosa. ¿Ok? Glucógeno no es. ¿Por qué no sería glucógeno? Tejidos animales. Colesterol tampoco. Y una proteína porque son otras biomoléculas. Estamos con carbohidratos. Estamos entre almidón y celulosa. Aquí deberíamos enfocarnos en la segunda característica. Lo que nos tiene, por así decirlo, en duda es eso, porque... ¡Ay! Disculpen, pasó una moto. Aquí el almidón tiene muchas glucosas. Y la celulosa, esperen un poco, va a estar presentando. Lo voy a buscar porque sinceramente yo no me acuerdo. Y no les quiero dar como el dato incorrecto. La celulosa igual está hecha de glucosas. En este caso, tendríamos que descartarlo por lo primero. Sí, todas se pueden reducir a glucosa y también todas son características de tejidos vegetales. Pero hay un detalle, y es que esta bestialidad de cosa tan grande no se puede diluir. Es muy grande. ¿Ok? Esto sí. Y de hecho, ¿les ha pasado que se les pegan los tallarines? ¿Ok? ¿Se les han pegado los tallarines? Los tallarines se pegan porque tienen almidón. Y cuando el almidón lo ponen a hervir, se disuelve en ese agua. Y cuando el agua pierde esa energía cinética que la hace hervir y se queda tranquila, digamos, el almidón se quedó ahí en el agua. Cuando retiramos el agua, se va a quedar ese almidón ahí, ya no disuelto, y va a estar pegando muchos tallarines, por así decirlo. Entonces, por más que le añadan aceite, no tiene sentido porque el aceite no se disuelve en el agua, así como el almidón. Recordemos que el aceite no se mezcla con el agua. Todo el aceite que le echen
a la olla con tallarines o con arroz o con cualquier cosa, se va a quedar flotando y van a estar simplemente desperdiciando aceite. No le echen aceite, no sirve. Entonces sería ¿cuál? No le eches aceite. Necesitamos saber química y bioquímica para saber que no tiene sentido echarle aceite a los tallarines y el arroz. En las ollas. No se disuelve en el agua. Nunca llega a tocar los tallarines o a tocar el arroz, se va a quedar en la parte de arriba, flotando. Pero en fin. Sería entonces el almidón, ¿ok? Toda la vida comiendo. Sí. Mi mamá todavía no me cree cuando yo le digo que no le ponga así. Ya. Almidón, ¿ok? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Y diferencia entre las moléculas de glucosa y almidón. ¿Qué diferencia hay entre la glucosa y el almidón? Prendan su micrófono quienes puedan, yo les voy a dictar y ustedes me dicen si sí o no. La cantidad de unidades constituyentes en cada caso. La glucosa y el almidón se diferencian en qué cantidad tienen de unidades. Sí. Ya, puede ser entonces seleccionada. La naturaleza química de las unidades constituyentes. ¿Son moléculas distintas las que hacen el almidón y la glucosa? No, son las mismas. No. Son puras glucosas. Los bioelementos que se encuentran presentes. Alguna quizás tiene nitrógeno, otra le falta carbono. No sé, una tiene calcio, no sé. No. No, todos están hechos de los mismos bioelementos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. La primera es una molécula de reserva de energía en animales y la segunda en vegetales. No. No necesariamente, se puede ocupar. O sea, la glucosa es como lo mínimo y el almidón es en animales. La glucosa es de cualquiera, como un Lego nomás. Y el tipo de enlace entre monómeros. ¿Establecen distintos enlaces glucosa y almidón? No. 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 Todos los carbohidratos tienen el mismo enlace. ¿De cuál? ¿Cómo se llama? Glucosídico. Bien. Sería entonces la... Ah. Perfecto, muy bien. ¡Yupi! Ahora les hago una propuesta. El tema de los carbohidratos es súper denso comparado con otras biomoléculas orgánicas. Entonces, nos quedamos un ratito más y los vemos. O los vemos en otra clase, como repaso rápido. O ambos. Yo creo que ahora y después un resumen. Ya. Ambos. Ya, entonces seguimos. Eso sí, voy a descansar un poquito. Lípidos, entonces. Ya vimos carbohidratos, ¿cierto? Ahora vamos con lípidos. Con otras funciones, otras estructuras, otro tipo de molécula completamente. Esta grabación se sube. Se supone que se sube, sí, pero si bien ahora yo estoy grabando, y yo mando la grabación, quien la sube es otra persona. Yo no estoy a cargo de la del YouTube. Preucrefs es un equipo. Fernando, que es el que hace las ayudantías de física, es quien sube las cosas al YouTube. ¿Ok? Después, para la ayudantía de química, nos quedamos en esta misma sala, ¿verdad?
Parece, no me acuerdo. Lo que pasa es que ahora hay una nueva regla, que es que se quiere ocupar el mismo enlace para todas las clases, pero no sé si eso aplica, por ejemplo, a todas las clases de biología, entre clase y ayudantía, o todas las clases de física también y de química. Voy a revisar rápidamente. Voy a entrar, por ejemplo, al link de física, y si me manda aquí, debería ser el mismo. Parece que sí es el mismo. Sí, es el mismo. Entonces sí, yo creo que deberían quedarse aquí. Continuamos entonces. Disculpen, tengo que compartir pantalla de nuevo. Ya, se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Otro tipo de biomolécula completamente distinta, los lípidos. Aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno que vimos en los carbohidratos, aquí también tienen nitrógeno y fósforo, ¿ok? No en tanta proporción como el carbono, hidrógeno y oxígeno, por eso están en un paréntesis. O en algunas partes. ¿Ya? Así como la unidad mínima de los carbohidratos son los monosacáridos, en el caso de los lípidos son los ácidos grasos. ¿Ok? Ácidos grasos. Pero solo en algunos casos. Eso ya lo vamos a ver. Unidad mínima, ácidos grasos. El tipo de enlace, es decir, cuando hacen enlaces entre ellos, así como los carbohidratos que tienen el glucosídico, en este caso se llaman enlaces éster, ¿ok? En algunos casos fosfodiéster, pero lo mínimo es éster, fundamental, ¿ya? Y así como se clasifican entre hexosas, pentosas, tenemos los saponificables y los insaponificables, ¿ya? No estoy seguro de si eso entra, pero hasta donde he visto no entra. Entonces, si es que entra, en la próxima ayudantía que se la repaso, lo voy a pasar. Y por ahora veamos solo lo básico. Saponificables e insaponificables se diferencian principalmente en si tienen ácidos grasos o no. ¿Ok? Es un poco confuso, porque cómo va a ser un lípido sin su unidad mínima, pero ya lo vamos a ver. ¿Ok? Saponificables, si tienen ácidos grasos, e insaponificables si no tienen. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ya. Su función biológica de los lípidos también es energética, igual que los carbohidratos, pero hay un detalle. Y es que son más difíciles de separar, por así decirlo. Su enlace es más difícil de romper. Entonces cuesta más sacarles energía. Pero al contrario,
de los carbohidratos almacenan mucha, 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 mucha energía en un solo lípido. Entonces, carbohidratos y lípidos funcionan como reserva energética. Carbohidratos contienen poca, pero se les saca fácil. Lípidos contienen mucha, muchísima, pero es difícil de sacar la energía. ¿Ok? Entonces los lípidos son, tiene más sentido que se ocupe como reserva a muy largo plazo, por si ya te sobra demasiada energía, se empieza a acumular en lípidos. Por eso, por ejemplo, una vez ya se te llenó el hígado de glucógeno y ya no te cabe más almacenamiento de glucosa, ahí recién se empieza a hacer la conversión para guardar esa energía en lípidos. ¿Okay? Y por eso se acumula grasa. Y por eso a la vez es tan difícil quemar grasa. Es muy difícil deshacerse del tejido adiposo, de la grasa, de sobra, del tejido graso, porque, reitero, se le saca más difícilmente la energía. Y solo se le saca una vez ya se gastó la energía que está en la sangre y la energía que está en el hígado. Por eso cuesta tanto perder grasa. Es principalmente... ¿Alguien va a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? Yo no entendí mucho la diferencia entre saponificables y insaponificables. Ya. ¿Te fijas que la unidad aquí es ácido graso, así como en los carbohidratos estaba el monosacárido? Sí. Ya. Los insaponificables no tienen ácidos grasos. Eso se puede medir por una reacción química que se llama saponificación. Ese es tema de química, no mucho de biología. Entonces es entendible que sea como confuso. Lo mismo de en general las cosas que son muy de química. Y por lo mismo yo no puedo colaborar mucho en ese aspecto. Yo domino principalmente biología. De química es lo justito que entra en biología. Saponificables, quédate con la idea de que tienen ácidos grasos y insaponificables no tienen, ¿ya? Luego vamos a ver ejemplos de insaponificables y saponificables para que se note cómo es que uno tiene ácido graso y otro no tiene, ¿ya? Ya, gracias. Perfecto. En todo caso, lo voy a investigar mejor para pasarlo en el repaso de la próxima clase y voy a tratar de, en mi Instagram, dejar subir una historia con un sticker que diga preguntas, ahí las dejan y yo se las respondo, ¿ya? ¿Sí? Continuamos, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de los ácidos grasos, ¿ok? Dentro de las unidades mínimas, ¿se acuerdan que las unidades mínimas, los monosacáridos, podrían ser exosas o pentosas? Aquí también distinguimos entre las unidades mínimas, si son saturadas o insaturadas o no saturadas. Las saturadas se refieren a saturadas de si está ya completa la cadena de carbonos, si no le falta nada, por así decirlo, si no falta que hagan más enlaces. Recordemos, vamos a hacer un zoom, ay no se puede hacer zoom. Ya, pero si nos centramos aquí, en cualquiera de estos carbonos, ¿cuántos enlaces podría formar el carbono? ¿Se acuerdan? Cuatro. Cuatro, ¿cierto? Y un carbono tiene un enlace con el carbono de arriba, un enlace con el carbono de abajo, le sobran dos, lo cubre con dos hidrógenos más. Ahí tienes listo su cuatro enlaces, ¿cierto?
un enlace para conectar un carbono para otro carbono, ya tiene dos, y los otros dos de sobra los rellena con hidrógenos. ¿Ya? Entonces está saturado, ya no se le puede enlazar nada más, todos los enlaces ya están hechos. En cambio, los insaturados tienen secciones en las que hacen falta más enlaces. Y eso permite que se puedan acumular así. ¿Ven esto de aquí? ¿Cierto? Aquí tenemos un ácido graso. Tenemos aquí los oxígenos que están arriba. Y la gran cadena de muchos carbonos e hidrógenos que se hace. Esto sería un ácido graso. Pero aquí también tenemos un... en este caso tenemos un glicerol, ¿ya? Otra molécula. También tiene sus oxígenos, sus carbonos, una biomolécula. Y en cada uno de estos oxígenos se conecta básicamente un ácido graso y aquí forma un triglicérido. Si hace un solo ácido graso, ¿ok? Más un glicerol, forma un monoglicérido. Si hay un glicerol más dos ácidos grasos, es un diglicérido. Y si ya sus tres oxígenos están ocupados por tres ácidos grasos, hacen un triglicérido. A esto me refería yo con la diferencia entre cómo uno podía ser, o sea, cómo podías tener un lípido sin ácidos grasos, sin su unidad fundamental. Aquí está. Aquí tiene. Aquí no tiene. Saponificables. Tiene ácidos grasos. Insaponificables, no. ¿Se entendió esto ahí? ¿Cierto? Sí. Ya. Un glicerol más ácidos grasos, dependiendo de cuántos tenga, va a ser monoglicérido, diglicérido, triglicérido. Un ejemplo de, en este caso, un diglicérido, ¿cierto? Sería un fosfolípido. Seguramente conocen los fosfolípidos, ¿cierto? Sí. Ya. Se llama fosfolípido porque aparte de lo que ya vimos aquí, aquí tiene un grupo fosfato, ¿ya? Está formando un enlace fosfodiéster. ¿Se acuerdan el enlace? ¿Era éster? Ya. Aquí ocurre que aquí tenemos la parte polar, ¿cierto? La cabeza polar. ¿Qué significa que era polar? ¿Se acuerdan? Que podía tener contacto con el agua. Ya, pero ¿por qué? Hay cosas polares que no se juntan con agua. Porque presenta polos, o sea, con cargas. Claro, tiene una diferencia de cargas. En algunas partes tiene positivo, otra negativo. En cambio, aquí abajo tenemos puras repeticiones de la misma, de los mismos átomos. Aquí no va a tener una diferencia de carga. Y si es que la tiene, ya está, digamos, neutralizada por sí mismos. Por eso esta parte no es polar y no se junta con agua y esta sí. Entonces, ¿qué ven por aquí por donde estoy pasando el mouse? Sí. ¿Qué sería esto? Un ácido graso. ¿Un ácido graso qué? Saturado. ¿Saturado y este de aquí? Insaturado. Insaturado. Perfecto. El insaturado por lo general se le representa así como curvadito. Entonces, eso permite que se hagan estructuras más grandes, que es una de las características que puede ser estructural, ¿cierto? Puede formar membranas. Esto sería una membrana bilipídica.
¿Por qué? Porque son dos, una encima de la otra, de lípidos. Membrana bilipídica. Y eso le daría la membrana a la célula, y en el caso de las células eucariotas, podría, por ejemplo, tener dentro muchas membranas, ¿cierto?, para sus organelos. Ya. Ahora, vamos a resolver una pregunta. Este es básicamente lo mismo que esto de aquí, ¿ok? Estas serían las puntitas polares o apolares. Apolar. Apolar, ¿cierto? Y estas las cabezas polares. Entonces, tenemos secciones. La P, la R y la Q no significan nada. Son meras letras que les pusimos para simbolizar algo. Es como la X en matemática. No significa nada, simplemente una incógnita de algo a lo que nos referimos. Nos referimos a esto con secciones, ¿ok? Toda esta parte, la línea, digamos, la colita, sería la sección P, la sección del medio sería la R, y la cabecita sería la Q, ¿ya? ¿Qué características tienen cada una de estas partes? La P está compuesta de carbono e hidrógeno. ¿Es cierto, no? Sí. Claro, puro carbono e hidrógeno. De hecho, por eso es apolar. Cualquier alternativa aquí que no tenga la 1 estaría mal entonces. 2. Q tiene carga eléctrica. Q. ¿Se acuerdan de qué característica tenía la cabeza? Polar. Polar, ¿cierto? Entonces, ¿tiene qué cosa? ¿Una diferencia de qué? De cargas. Perfecto. ¿Tiene carga eléctrica entonces? Sí. Perfecto. Entonces, ya llevamos dos confirmadas. R es una zona de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Cuando nos referimos a puentes de hidrógeno, nos referimos a así hay hidrógenos entre medio para conectar dos cosas que no se conectarían naturalmente. No sé si ven ahí atrás. ¿Saben qué es eso? Mi pizarra. ¿Saben qué es? No se ve muy claro. Escucha. El punto es que estas dos moléculas, si se fijan las partes azules, no sé si se ve que tiene puntitas azules y otras rojas. Es que se ve blanco todo. Ah, no se ve la pizarra en sí. A ver, es que yo no estoy viendo mi cámara. Rayos, no tengo cómo ver mi cámara mientras esté presentando. Voy a tener que dejar de presentar. Oh, en efecto, no se ve nada. ¡Rayos! voy a apagar la luz. A lo mejor sí se ve. Ahora sí se ve. Estas puntitas azules son nitrógenos. Y estas puntitas rojas son oxígenos. Los oxígenos y los nitrógenos de ahí tienen carga negativa. Entonces no se conectarían con el nitrógeno o con el oxígeno que tienen enfrente. Por lo cual, para conectarse una carga negativa con una negativa, tiene que tener una positiva en medio, ¿ok? Y por eso justo en medio, en esos puntitos de color negro, son H's, son hidrógenos. Son dos moléculas conectadas mediante hidrógenos. No porque estén estableciendo enlaces, sino porque necesitan ese hidrógeno como puente para conectarse con otra molécula que en realidad están alejando por su carga. Eso es un puente de hidrógeno, ocupar el hidrógeno para conectarse con otra molécula. ¿Ya? En este caso, no sé. Ay, cierto, no estoy presentando.
Ya, ahora sí se debería. ¿Entonces tiene carga positiva? No siempre. El hidrógeno no siente. No se, los átomos por lo general están neutros, pero en este caso, el hidrógeno, su única carga positiva la pierde porque se la cede a los nitrógenos o a los oxígenos que tenga ahí. Entonces, en este caso, la carga positiva que tenga cualquiera de estos hidrógenos va a estar ocupada en establecer un enlace con el carbono. No le va a sobrar una carga negativa más allá de eso. Va a quedar positiva. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿se formarían aquí puentes de hidrógeno? No. ¿Sí o no? No. ¿Seguros? Yo diría que sí o no. Recuerden sí. Que para que se forme un puente de hidrógeno, deben haber moléculas con una misma carga eléctrica que se repelerían y que ese hidrógeno está ahí haciendo que se junten pese a esa carga igual. Pero si juntamos esta cabecita de aquí con otra de las mismas, ¿hay alguna que tenga una carga, digamos esa carga es positiva? ¿La otra tendría carga positiva? No. Está difícil, ¿cierto? Ya. En ese caso, se los voy a pasar a la siguiente, porque olvidé pasarles primero sobre puentes de hidrógeno. Eso que está dibujado ahí en mi pizarra fue algo improvisado. Y vamos a posponer esta, ¿ok? ¿Les parece? No corresponde que les haga un ejercicio de algo que no les pasé. hasta ahí con lípidos nos quedan las proteínas. Las proteínas están aquí en medio. Con otro tipo de molécula. ¿Se acuerdan de qué características tenían las proteínas? Ah, no, eso se los... están formadas por aminoácidos. Exacto. Anoten. Así como la... Así como cada una de estas biomoléculas tiene como su unidad mínima, en el caso de las proteínas son los aminoácidos. Como un collar de perlas. Muy bien. ¿La ayudantía de química no es la 7? Tengo entendido que hoy no hay ayudantía de química. De hecho, se pospuso. A ver. Y de hecho, gracias por avisarme. Ah, no, sí. Parece ser que sí hay ayudantía de química. En ese caso, lo lamento. Hay que cortar esta. Hay que dejar entrar a quien vaya a ser la ayudantía de química. Ay, me están viendo mi WhatsApp. Me olvidé que estoy compartiendo pantalla. Lo siento. Lo lamento. Si esta clase tuvo muchas confusiones. Voy a tratar de hacer ese repaso. Cierto, les tengo que compartir el enlace.
Les tengo que compartir el enlace para que puedan ver todos los PowerPoints. Los estoy copiando y lo voy a pegar en el chat. Ya. Ahora en el chat les voy a copiar y pegar. No, les voy a pegar. Ah, rayos, no sé por qué. No sale el link completo. No sale el link completo. Pero si copian eso. A ver, les voy a. Voy a tratar de arreglarlo. Creo que si este link debería salir. Sí. Este link está un poco más largo, pero si le dan clic, les manda directamente a un tablero en el cual están todas las ayudantías de biología. Ah, no, 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 no. Perdón, perdón. No les llegaba porque yo se lo estaba mandando a una sola persona. Se lo estaba mandando solo a Areli. Ahí está. Es cierto. Ah, es cierto, también tengo que dejar de grabar. Vamos a grabar entonces.